Durante muchos años, hemos estado discutiendo cosas como autos voladores, muebles e incluso edificios flotantes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la idea de la antigravedad no es solo algo de ciencia ficción, sino un concepto real y fascinante en la física? Algo que los físicos están investigando en la actualidad. Entonces, ¿qué es la antigravedad y cuándo la tendremos entre nosotros finalmente? Descubrámoslo. Por favor, señor música, deme algo de esa banda sonora de película de ciencia ficción, Yuhu. Gracias. Imagina poder volar al trabajo o viajar a otros planetas sin sentir los efectos de la gravedad. Un mundo en el que podrías levitar y hacer que los objetos de tu hogar desafíen la fuerza de gravedad y floten sin peso en el aire. Podrías pensar, no tengo que imaginarlo, sé que los astronautas viven así en la órbita terrestre, vaya. Pero no es exactamente lo mismo. Lo que los astronautas experimentan en el espacio se llama gravedad cero o microgravedad. Es un fenómeno real que podemos experimentar. En gravedad cero, los objetos no tienen peso y flotan porque no hay nada que los arrastre hacia el suelo. Sin embargo, la antigravedad es ligeramente diferente. No es la falta de fuerza, sino una fuerza en sí misma. Una fuerza que podría contrarrestar la fuerza de la gravedad, anulándola. Con esta fuerza mágica, un objeto no se sentiría atraído hacia algo masivo como la Tierra. ¡Podría repelerlo! Esto permitiría que los objetos floten libremente en el espacio o incluso se muevan en la dirección opuesta a la gravedad. Parece algo sacado directamente de una película de ciencia ficción, una forma de desafiar las leyes de la física y llevarnos a las estrellas. Desde Star Wars hasta Star Trek, ha sido un concepto popular durante muchos años. Pero, ¿podría ser posible en la vida real? ¿Existe realmente una fuerza repulsiva que puede contrarrestar los efectos de la gravedad? Los científicos y filósofos han estado discutiendo la idea de la antigravedad durante siglos. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX que se logró un verdadero progreso en la comprensión de la ciencia detrás de ella. Y ahora, estamos explorando la posibilidad de crear campos de antigravedad. Así que pongámonos nuestras gorras de pensamiento científico e intentemos entender cómo funciona. Comencemos con la querida y famosa teoría de la relatividad general. Imagínate jugando con un trampolín, rodeado de juguetes. Sabes que si saltas, provocarás una depresión en el trampolín y los juguetes cerca de esa depresión comenzarán a rodar hacia ella debido a la gravedad. Eso es lo que la teoría de la relatividad general de Einstein nos dice sobre el tejido del espacio-tiempo y la gravedad. Pero, ¿qué pasaría si el trampolín pudiera estirarse de formas que nunca imaginamos? ¿Qué tal si también pudiera curvarse o doblarse hacia atrás, repeliéndote tanto a ti como a los juguetes a tu alrededor? Esa es la idea detrás de las teorías modificadas de la relatividad general. Algunos científicos han propuesto agregar dimensiones extra al espacio-tiempo o introducir nuevas fuerzas que podrían interactuar con la materia de formas inesperadas. Sin embargo, como con todas las teorías científicas, necesitaremos realizar algunos experimentos y recopilar datos para saberlo con seguridad. Bien, ahora imaginemos que el universo es una gran sala llena de muebles. Los científicos han descubierto una fuerza misteriosa e invisible que empuja todos los muebles alejándolos entre sí, como un viento superpotente que hace que todo flote. Esta fuerza ha recibido el nombre de energía oscura. Según los modelos cosmológicos actuales, casi el 70% del universo está compuesto de energía oscura. Y aunque es invisible, se piensa que provoca que el universo se expanda cada vez más rápido. Ahora puedes ver cómo esto es algo así como lo opuesto a la gravedad, que une todo. Entonces,
si es cierto, significaría que la antigravedad es una fuerza real. ¿No sería impresionante? Lo único que necesitamos confirmar es si la energía oscura realmente existe y tiene tales propiedades. ¡Sí! ¡Solo eso! Finalmente, hablemos de la teoría de supercuerdas. Bueno, imagina que tienes un montón de ligas y las estiras. Cuando pellizcas una, produce un sonido, ¿verdad? Esto es algo similar a la teoría de supercuerdas. Afirma que todo en el universo está hecho de cuerdas súper pequeñas que vibran como esas ligas. Estas pueden generar las diferentes fuerzas de la naturaleza, como la gravedad. ¡Y mira esto! Algunos científicos creen que estas cuerdas existen en dimensiones extra donde podrían ser capaces de hacer que las cosas floten, como la antigravedad. Podrías ver esta idea en algunas películas geniales como Matrix e Interestelar. En general, la teoría de supercuerdas podría ser la clave para entender la antigravedad. Pero aún es solo una teoría y requiere más investigación. Sin embargo, todavía existe mucho escepticismo y crítica en torno a la idea de la antigravedad. En primer lugar, muchos científicos afirman que la antigravedad es imposible porque viola las leyes fundamentales de la física. Por ejemplo, la ley de conservación de la energía. Según esta, la energía no puede ser creada ni destruida, sino solo transformada. Pero la antigravedad requeriría que la energía se creara de la nada. Por lo tanto, si algún día se confirma la antigravedad, representará un gran misterio. Los críticos también sostienen que no existe evidencia directa de la antigravedad. Aunque hemos intentado explicarla utilizando conceptos como la energía oscura, estos no proporcionan una prueba directa. Esto ha provocado un gran debate entre los científicos, así como entre los asistentes a las convenciones de Star Trek. Así que, mientras estas teorías son súper divertidas e intrigantes, carecen de evidencia experimental. Pero a pesar de esto, la idea de la antigravedad sigue capturando la imaginación de científicos y público por igual. Muchos investigadores continúan trabajando en experimentos que podrían ayudarnos a entender mejor esta misteriosa fuerza. Ya sea que se confirme o no la antigravedad, el viaje es ciertamente fascinante. Y si un día confirmamos su existencia, definitivamente valdrá la pena. Las posibilidades para los avances tecnológicos serían realmente emocionantes. Aquí hay algunas cosas que podrían hacerse realidad gracias a la antigravedad. Primero, los viajes espaciales. Imagina poder viajar hasta los confines más lejanos del universo sin las limitaciones del combustible o los recursos. Este es uno de los beneficios más emocionantes de la tecnología antigravedad. Nos permitiría explorar el espacio como nunca antes. Podríamos crear cosas como sistemas de propulsión antigravedad o campos sostenidos, lo que conduciría a nuevos descubrimientos y oportunidades para la exploración. En segundo lugar, la producción de energía. Podríamos usar la antigravedad para generar energía de una manera nueva y revolucionaria. Por ejemplo, si pudiéramos crear un campo de contención que pudiera sostener un estado de antigravedad, podríamos ser capaces de aprovechar la energía de la rotación de la Tierra. ¿No sería eso asombroso? En tercer lugar, nuevos materiales e invenciones. Gracias a la antigravedad, podríamos desarrollar nuevos materiales más ligeros y fuertes que cualquier cosa que tengamos hoy. Esto podría tener un impacto enorme en muchas industrias, desde la construcción hasta el transporte y la aeroespacial. También nos permitiría utilizar el espacio de formas que antes eran imposibles. Por ejemplo, podríamos crear elevadores espaciales, similares a los de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿No sería genial viajar en un elevador de vidrio en lugar de un avión o cohete? ¡Vaya! Para mí, la antigravedad haría mucho más fácil sacar la basura y los contenedores de reciclaje todos los lunes antes de la recolección.
Descargar el auto con las compras sería pan comido. Y si quisieras adaptar tu casa para terremotos, levantar tu vivienda para meterte debajo sería mucho más fácil con la antigravedad. Estas son solo algunas de las muchas posibilidades emocionantes que vendrían con una mejor comprensión de la antigravedad. Aunque aún no se ha demostrado, siempre es emocionante imaginar lo que podría deparar el futuro. En general, la tecnología antigravitatoria tiene el potencial de cambiar nuestro mundo de maneras profundas y emocionantes. Y aunque todavía pueda parecer ciencia ficción, ¿quién sabe lo que podríamos descubrir en los años venideros? Por lo tanto, espera por ello. ¡Esa es la gravedad de la situación!